más de 1000 años de distancia, vuelven a la luz los testimonios conjugados del hombre y su obra. Despojos de huesos y piedras labradas, entremezclados, como para recordarnos que más allá de las entrañas frías y oscuras de la tierra y la muerte, la obra que perdura en ruinas y cuevas es la expresión pura, primordial, del más sincero amor a la vida. ¿Y por qué habría de comer y beber y también abrir su camino en las sendas del más allá, al difunto querido, admirado o temido? Le acompañaban los rezos, por supuesto, las plegarias, los cantos tristes y las voces del dolor confiadas al viento. Y también su comidita, los granos y las herramientas para molerlos y los recipientes para guardar el agua. Y las armas para cazar y defenderse, juncia para la fogata, cosas todas de la vida, cosas imprescindibles y tan próximas a uno como la mismita ropa sobre el cuerpo, y tan perecederas aquellas como este. Thank you.
Thank you.